La última vez que estuve aquí fue un 6-1 contra el Sporting. Cracks de cracks, antes de empezar un pequeño paréntesis para explicaros por qué estaba en Barcelona, ya que muchos de vosotros, sobre todo en Instagram, me lo preguntasteis. Fui a grabar una serie de vídeos que veréis próximamente aquí en el canal, con Abel Ruiz, con Sergio Gómez, con Miranda y con Mateu, ¿vale? O sea, son unos videazos y además, pues, Abel me invitó a esta experiencia del tour. Entonces dije, bueno, pues nos hacemos un blogazo y que lo vea aquí la peña. Así que simplemente aclararos eso para que no digáis, oye, Lopi, tú que vas a Barcelona a hacer el tour y ya está. No, ¿vale? La movida va por ahí. Así que nada, estad atentos al canal, suscribíos, activad la campanita, dejad un pulgar arriba porque se vienen videazos con retos de fútbol, con unos auténticos cracks de cracks. ¡Hala, venga, ya, ya! Adentro, adentro. Voy a intentar enseñaros esto un poco por encima porque tampoco tenemos mucho tiempo para hacer el tour, que luego tengo que ir a grabar en los móviles. Y nada, pues también os invito a que veáis el vídeo de aquel 6-1 con Spursito y Buller. Os lo dejaré en una tarjeta por aquí y en la descripción, ¿vale? Estuvo bastante bien. También, si eres nuevo, te mola el fútbol, suscríbete. Y si quieres, deja un pulgar arriba, ¿sabes? O sea, no te cuesta nada, hermano. Así me costrego hasta Barcelona, ya lo que hay. Vamos a ver un poco esto cómo está. No, no voy a hacer declaraciones, ha sido un mal partido. La verdad que hoy no estuve al 100%. Ayer salí un poco de fiesta. No me abrieron el jacuzzi para hoy, que hace mucho calor. Ya que yo lo que llenen de hielo, ¿no? Los baños de hielo, ¿qué es? Y el vestuario de visitantes, ¿eh? No penséis que estoy tal. Grande, guaje, grande. ¿Y Keita? ¿Y esa cara? Justo antes de salir la capilla, chaval. Ay, mi madre, no lo había visto yo esto. Y por aquí al campo. Por aquí ya a campeonar. Por ahí, imagínate a Messi por ahí de lado. En su día Ronaldinho, al Guajevilla, Stoico, Romario. Ay, broma. Mira lo que hay. Y por aquí, por estilo, por donde voy yo, pues los del Sporting. Aquí, los clubinos. Pensando, oh, voy a salir ahí, 100.000 paisanos gritándome. Buah. Hostia, aquí abajo sí que impresiona, macho. Buah. Pues aquí, a pie de campo. La verdad que desde abajo, hostia, impresiona mucho más, ¿eh? Imagínate aquí todo esto gritando aquí, insultándote. De locos. Flipar, ¿eh? Muy top. Muy grande esto. Poca broma, ¿eh? Como la cabina del Molinón. Escúchame. Aquí cogen 20 personas aquí dentro, ¿eh? Vaya desfase. Dices tú, Elopi, ¿qué estás? ¿En un palco aquí con todo este ventanal o tal? No, no. Estoy en la tribuna de prensa, chavales. Aquí, los periodistas, teles. Y es que vamos, espectacular.
¿Cómo se ve desde aquí? Como nosotros en el Molinón, Luis Edu. Mi máquina. De cine esto, macho. Ah, no, la realidad. Lo que mola, mola, mola. Yeah, ahí. O sea, tú mira qué zona más de chill ahí. Encima de, del banquillo, bum bum. Menuda fiesta que podemos preparar ahí. Joder. Un poco de altura aquí, ¿eh? El nuevo Camp Nou, chavales. A ver cuándo empieza la obra, pero... De locos, ¿eh? Bastante tocho. Buah. Buah. Mira, mira, suite. Acabar a gastar los dólares. La pepino de tienda, macho. Joder, qué guapa. La mao. Ah, tres pisos de tienda nada más. Bueno, pues hasta aquí el tour, chavales. A ver, no puse muchas cosas, pero a ver, tenemos un poco de prisa. No obstante, espero que hayáis profundizado un poco más en el sentimiento blaugrana y... Y claro, yo después de ver esto, a ver cómo vuelvo al Molinón, ¿sabes lo que te digo? ¿Eh? Claro, aquí hay más lujo que otro poco. Así que nada, ya sabéis, chavales, like, suscribíos, activad la campana y comentad abajo si vinisteis aquí o si vais a venir o... Escucha, es que mira para ahí. Cacho está, de todo se sale. ¡Hala! ¡Nos vemos!